Muy buenas a todos, roleros y roleras, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más. Ya sabéis lo que significa esto, y es que hoy vamos a ver como una versión 2024 de los mods de Final Fantasy VII. Porque hay muchos, porque es del único que siguen sacando, porque de Final Fantasy IX pues se hace menos y del 8 pues no se hace nada. Una versión 2024 para ver el juego tal y como habéis visto en la intro a día de hoy. Espectacular, la verdad, se ve bastante bien. Como siempre, enlaces en la descripción, porque hay algunos que no se encuentran dentro de la plataforma de Seven Heaven. Los tenéis que buscar aparte, con lo cual todos los enlaces quedarán abajo en la caja de la descripción. Vamos a ver los mods que se están usando para este vídeo y aparte vamos a ver las suposiciones, porque es importante colocar bien las suposiciones, porque si no el juego os va a salir en inglés. Para empezar, es importante que en opciones generales tengáis widescreen y mesh. ¿Cómo conseguís esto? Le dais a reiniciar ajustes y no sale, y en teoría os debería salir. Y colocarlo así tal y como está. Aparte, también he desactivado lo de auto short mod, porque si no, cada vez que cierres el Seven Heaven se te van a colocar los mods de cualquier manera. También es importante venirnos a controlador de juego, avanzado, y activamos la compatibilidad con Steam. Por si alguien no lo tiene activado, que es básicamente para conseguir logros, para que no funcione la configuración del mando. Y ahora vamos a echar un ojo a todo. Más o menos lo que tiene que estar configurado. Lo que mayormente tiene que estar configurado es el Finishing Touch y el Enchanted Stock UI, porque estos dos son los que pueden provocar que el juego se nos ponga en inglés. Vamos a empezar por el Finishing Touch y os voy a enseñar las suposiciones para que lo pongáis tal y como está si lo queréis en español. Si lo queréis en inglés, pues adelante. Esto está en random, esto está automático, no lo he tocado, pero lo que sí hay que tocar son los UI DEM. Apagado, 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 apagado. Esto vamos a mirarlo así rapidito, ¿eh? Si queréis, paráis el vídeo y lo vais viendo. Apagado, 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 básicamente esto activado, básicamente casi todo apagado, ¿eh? Apagado. Porque muchos de estos mods están hechos para la versión inglesa del juego. Con lo cual, cambian el idioma. Apagado. Esto sin. Y esto ya también apagado. ¿Qué pasa? Podéis retocar, pero en el momento que activéis o desactivéis algo, se os va a desconfigurar todo, porque el mismo Seven Heaven te va a activar y a desactivar ciertas opciones para que sea compatible el Enchanted Stock UI con el Finishing Touch. De avatares, pues yo tengo puesto los chibi transparentes. De normal vienen los Tactics Perfect, pero a mí me gustan más los chibi, así que esto ya sí que es a gusto del consumidor. Ya cada uno que ponga el que le dé la gana. Para que salga en batalla, pues yo tengo puesto estos. Así que eso ya también a gusto del consumidor. En Enchanted Stock UI también podéis retocar cosas, pero vuelvo a repetir, se os puede cambiar al inglés. Esto es un poco caótico, porque si empezáis a cambiar cosas vais a tener que estar abriendo y cerrando el juego para ver si se ha cambiado o no el idioma, pero cada uno que haga las pruebas pertinentes. Yo os traigo lo que son los mods para que se vea así y vosotros ya podéis retocar lo que os dé la gana. En Main Option, en Enchanted Stock, pues evidentemente para que se vea un poco más estético, pues sí. Aquí me da igual, porque me gusta más cómo lo pone el Finishing Touch. Iconos, aquí lo que queráis. Mira qué bonito queda así. Expanded Icons, se ve muy bonito. Se ve perfecto, se ve bonito, pero ya nos pone aquí que es English Language Only. O sea, si activáis los Expanded Icons, pues se os va a poner el juego en inglés. El cursor, pues ya lo que vosotros queráis. Si queréis la Buster Sword o los Finger, pues ya lo que queráis. Las barras, pues lo mismo. Esto sí que es a gusto del consumidor. Son las barras de los menús. Las letras, si las queréis brillantes o no, para que se lean mejor.
los avatares están desconectados porque los hemos puesto del finishing touch. Las transparencias para el tema de los menús, sobre todo las conversaciones, ahí lo tenéis para que sean más o menos transparentes. Yo lo tengo puesto por defecto, se ve bastante decente. La barra de experiencia, por si quieres que en combate te salga la barrita de experiencia para saber si te queda mucho o poco. Eso ya también a gusto. Y esto desconectado porque nos pone que es de momento experimental. Opciones de campo. Los iconos quitados. Esto apagado porque nos pone que requiere el Echo S. Y nosotros no hemos puesto el Echo S porque te lo cambia al inglés. El Echo S es el de las voces. Las cajas de diálogo, yo os recomiendo que pongáis en stock. Porque si ponéis en Sui, se ve más estético. Sí, pero esto está hecho para el inglés. ¿Qué quiere decir esto? Que si ponéis en Sui, algunos textos saldrán desordenados y algunas palabras del menú también. Entonces, si vais a jugar en español, os recomiendo poner en stock. Igual con la transparencia. Si queréis stock es bastante feo, podéis poner semi, que se ve mucho mejor. Básicamente es el minimapa, ponerlo donde queráis, donde os guste más. A mí personalmente me gusta como más ahí. El menú de opciones de batalla, aquí tenemos ya lo que vosotros queráis, como os guste más o menos el menú de batalla. A mí personalmente me gusta más este. Luego para el menú de ayuda en combate, que tú le das al select y te sale qué hace la magia, qué hace el objeto que vas a usar, podéis elegir stock, os va a salir con semitransparencia, o podéis elegir sin box, sin caja, y os va a salir directamente la frase. Esto es un poco incómodo para algunos mapas, donde lo que es la frase apenas se lee. Esto desconectado y esto desconectado. El control option es pues un poco a lo que quieras tú. El Echo S menú no lo activamos porque no estamos usando el Echo S. Y para Steam Deck, pues esto es un mod para Steam Deck. Esto es por si alguien va a jugar en Steam Deck con los mods, pues que sepáis que el stock UI tiene soporte para Steam Deck, pero los que estéis usando en PC normal, pues evidentemente no tenéis nada que tocar. El Cosmo Memoria, ya sabéis que esto es para las musicolas y para que los personajes tengan voces al atacar, no que hablen, sino voces al atacar. Tenemos 30 FPS para las FMV, o sea, para las cinemáticas. Tenemos el Project Edge, pero no el que se descarga en el Seven Heaven. Esto es diferente, ya que es un tipo de archivo exclusivo para ciertas cosas y el que tenemos aquí en el Seven Heaven es más completo. Yo no lo quiero el completo porque quiero que los otros mods tengan su aporte y ya he comprobado que el Project Edge, este completo, da errores con el Cosmo Gaia y el Cosmo Limited Break. Así que, como os he dicho, abajo en la caja de la descripción, link de descarga para este Project Edge. Todos los que no estoy abriendo las subopciones es porque no he tocado nada, simplemente está instalado. Tenemos el Avalancha Arisen para que nos modifique lo que son los campos de batalla. Cosmo Limit Break, este sí que lo podéis encontrar. Todos los que no os deje abajo en la caja de la descripción, los podéis encontrar en el catálogo de Seven Heaven. El SIP para minijuegos y el SIP para magias. El SIP Unified Spell Texture. ¿Por qué no ponemos el del mundo y por qué no ponemos el de campo? Porque ya tenemos Cosmo Gaia y ya tenemos Cosmo Limited Break, que hace que podamos alejar y acercar la cámara y podamos tener esa panorámica de todo el mapa del mundo. Y es incompatible con los SIP de texturas de mundo y de campo. Luego tenemos el 60 FPS, 30 FPS, yo lo tengo puesto en 30, porque en 60 da un poquito de error. También digo que es mejor en 30 después de haber terminado el juego jugando con el de 60 FPS, he de decir que mucho mejor en 30 que en 60. ¿Por qué? Porque en 60 hay ciertos minijuegos y ciertas cosas que son muy complicadas de hacer, ya que el juego se mueve más rápido y no están preparadas
para ese tipo de frames. Sobre todo, por ejemplo, la tormenta de mazo torbellino no está preparada para los 60 FPS y te va a obligar a salir del juego, desconectar el mod, volver a entrar, pasar esa zona, al igual que, por ejemplo, con la caja fuerte de la mansión Shinra. Vas a tener que salir, desactivar, hacerlo, volver a... Entonces, dejarlo en 30 FPS, que funciona bastante bien. Luego tenemos aquí Mother's Heaven Base. Esto, básicamente, son modelos, como podéis ver aquí, modelos de enemigos para batalla y, sobre todo, invocaciones para que se vean como habéis visto en la intro. También los vehículos, animales, los límites de Vincent, que no os los he enseñado para que sea una sorpresita, lo veáis vosotros. Los chocobos, los modelos de mundo, Neobahamut, Ramu, el punto de salvado y esas cositas. Este también, abajo en la caja de la descripción, porque no está en el catálogo de Seven Heaven. El Nino Style Battles, ya sabéis, esto ya lo conocéis, lo hemos visto en muchos vídeos. Son los modelos de batalla para los personajes y en esta ocasión me he dado cuenta que los modelos de Nino Style para los campos y sobre todo para fuera de la batalla, cuando están puestos en grande, como que destacan mucho del mapa y algunas veces colisionan mal con el mapeado. Entonces en esta ocasión he elegido los chibi, que he de decir que se ven bastante chulos. Son como los personajes originales, mucho mejor hechos, menos poligonales, bastante guay. Luego tenemos Symphonic Remaster, que es un remaster para la música de Final Fantasy. Tenemos más para retocar un poquito más la música. Y luego tenemos Cosmo Gaia. Este es el Cosmo Gaia, es el que nos permite mover la cámara tanto en combate, tanto como en los mapas normales interiores. Nos da mayor distancia de dibujado, día y noche y esas cosas. Bastante chulo. Luego aquí abajo tengo los que yo... Como veis, aquí tengo el SIP y aquí tengo el otro SIP. Que no es que no lo haya intentado probar. O sea, es que no te deja activarlo. Si veis, no puedes activar este mod porque es incompatible con Cosmo Limit Break y tendrás que desactivar Cosmo Limit Break. Yo prefiero esos dos antes que estos dos. Y luego el Phoenix Tail Avatars. Este ya lo hemos visto cuando hemos estado jugando en... De hecho, lo voy a borrar ya. Lo hemos estado usando para los avatares. Y el mod desenlace del señor Markul, que añade... Esto ya es... Yo esto no lo tengo activado, es porque ya no lo hemos pasado. Esto añade dificultad, añade contenido nuevo, pero no viene al caso. Los que tenéis que tener en cuenta son los que hemos visto, los que están en blanco. Estos son los que yo he puesto para hacer este videíto. De todas formas, abajo en la caja de la descripción os dejaré la lista completa de los mods para que podáis ir a buscarlos y también los enlaces de descarga a las páginas donde están los que no están en el catálogo de Seven Heaven. Una vez dentro del juego, una de las cosas que podemos ver es esto. Esto es lo que mete el finishing touch. Veis, por ejemplo, escenas de Goldsouther y cosas así. A ver, son tonterías, pero es una de las cosas que incluye el finishing touch. Como digo, son tonterías, pero oye, gustan, están bonitas. Vamos a ver el juego. Si veis que está en inglés, pero el juego en realidad no está en inglés. Solo ciertas cosas están en inglés. Porque, por ejemplo, yo entro aquí, pone Items, Magic, pero pone Materia. Pero si me vengo aquí, tenemos Poción, tenemos Restaura PG en 100, Poción S... Veis que está todo en español. Al igual que si me voy a Materia, igual está los nombres de las materias y los nombres de las magias. Todo en español. Igual los límites. Pone set y check, pero pone igual las descripciones. Todo en español. Si entramos a hablar con nuestros compas, también está todo en español. Y con este set de mods conseguimos esta panorámica. Podemos acercar la cámara, podemos alejar la cámara. Y podemos alejarla mucho más, moverla. Y fijaos,
Fijaos qué bonito se ve así, ¿eh? Se ve guapísimo. Mirad Goldschauzer, que también está retocado. Mirad qué chulo se ve Goldschauzer, que se ve ahí hasta la montaña rusa. Todo esto se ve bastante bonito e incluso algunos enemigos también están retocadiños. A ver si conseguimos algún combatillo. Fijaos que este enemigo está retocado. Antes no se veía así. Está bastante chulo. Y Vincent está en límite. Vamos a ver un límite de Vincent, que es Chaos, que es el que tengo puesto. Que mucha gente preguntó cuando jugábamos en directo, ¿habrán retocado lo que es los límites de Vincent? Pues mira, con este mod sí que están retocados. Se parece un poco a Diablo de Final Fantasy VIII. Se ve mucho más nítido, se ve bastante interesante, pero sobre todo el poder alejar la cámara, ver este pedazo de distancia de dibujado, que parece increíble, ¿eh? A poder ver Final Fantasy VII así, estamos viendo y ciclos desde aquí a lo lejos y muy nítidamente, ¿eh? De hecho, si avanzamos un poco por aquí, vamos a llegar a ver incluso, ahí veis, podemos llegar a ver la isla de Caballeros de la Mesa Redonda, que es esa que está ahí al fondo. Es la isla de los Caballeros de la Mesa Redonda. Y vamos a ver una invocación. Que si aquí nos bajamos. ¡Pum! Vamos a ver una invocación. La invocación de Neo-Bahamut, creo que ponía. Sí, Neo-Bahamut, creo que es una de las que han retocado. Bahamut está retocado todo. Pero Neo-Bahamut está más retocado todavía. Fijaos, estos bichos tienen como un aspecto un poco más amenazante. Más de. Más que antes. Antes eran un poco más friendly. Ahora son un poco más amenazantes. Vamos a ver a Neo-Bahamut. Adiós. ¿Qué le ha pasado? Ahora da miedo, tío. Adiós. No, pues está guapo, ¿eh? Esto tiene un curre, ¿eh? Esto tiene un curre. Pero vuelvo a repetir, esto siempre es opcional para cada uno. Si no te gusta cómo se ve, pues no lo uses. No quiero que nadie venga a decirme, oh, es que eso no tiene, no es la esencia del juego, es que bla, 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 bla. Porque en mi cabeza, si vas a dejar comentarios así, en mi cabeza lo único que va a sonar es hazme casito, y no voy a hacerte caso. Y aquí tenemos el videíto para mods de 2024, versión 2024. Evidentemente, los mods de Final Fantasy VII van mejorando cada mes, sacan nuevos, sacan mejoras. Pero por lo general, cosas así que cambien más el juego suelen salir menos. Normalmente suelo traer un vídeo cuando sale un mod bastante interesante. Y ya que lo hemos jugado completo con el mod desenlace hace poco, pues me ha parecido bien traer una versión 2024 de los mods de Final Fantasy VII. Y esto es algo que tenéis que tener muy en cuenta. En este canal ni se fomenta la piratería, ni se facilitan enlaces a ningún tipo de dominio que albergue este tipo de copias. ¿Por qué digo esto? Porque no quiero más comentarios de, oye, ¿dónde puedo descargar? Oye, ¿cuál es el enlace para descargar el juego? Esto está hecho a partir de la versión original de Steam. No es el juego pirata. Está hecho a partir de la versión original de Steam. Los modders no aseguran que las versiones de esa índole funcionen al 100%. Por eso se usa la versión original. Dicho esto, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Like si te ha gustado, suscríbete para más.
Nos vemos en el siguiente vídeo y recuerda que abajo en la caja de la descripción te dejo todos los enlaces, la lista y toda la información. ¡Hala! ¡Chao! You never see it coming.